true predator strikes out of necessity, not greed. And they protect what is theirs. There is no chasm too wide, no wall too thick, that will stop me from bringing you home. Y ya tenemos, chicos, el nuevo tráiler de los dos personajes. Como hemos podido ver, la chica de Sudáfrica y el chico de Noruega, como bien nos dijeron en el roadmap que publicaron pues hace unos meses. La verdad es que tienen pintaza, no vamos a negarlo, y bueno, muchas ganas de que salgan. Como habéis podido ver al final del tráiler, ¿no? Nos dicen, bueno, que el chico va a ser el atacante, que se llama Ace, y Melusi va a ser la defensora, y que el día 18 tendremos el full reveal de estos agentes, explicando qué es lo que hacen, qué equipamiento llevan, con qué se podrán combinar, en fin, pues ya sabéis, el vídeo que explica absolutamente todo lo relacionado, por supuesto, con estos dos personajes. Y bueno, también, por supuesto, el mapa de casa reworkeado, que sabéis que es el mapa que cambia, y todas las cosas nuevas que quieran poner en este, pues, DLC, en este nuevo, bueno, Year, no, Season 2, Year 5. Así que, nada, muchas ganas. Y mencionar que, ya sabéis, como avisé en mis redes sociales, que bueno, si me seguís en redes sociales os habréis enterado, si no, pues no, os lo digo ahora, y es que yo he jugado ya esta nueva operación, ¿vale? Ubisoft me invitó y bueno, me dejó jugar un poquito antes la operación, ya la he jugado durante un par de días, y por supuesto he probado todo lo nuevo, ¿no? Todos los nuevos agentes, bueno, pues todo el armamento que lleven, las habilidades, absolutamente todo. Y bueno, el día 18 será cuando me dejen publicar todo el contenido que tengo, que ya os digo que no es poco, ¿vale? No es poco. Así que nada, estad atentos, estar con la campanita activa estos días, seguidme en redes, porque ya os digo que vamos a publicar un montón de vídeos hablando de todo lo nuevo que trae la operación, de estos dos agentes, de sus gadgets y todo. Ahora, vamos a hablar de, bueno, lo dicho, ¿no? La campanita. Y ahora sí vamos a hablar del tráiler. Bueno, hemos podido ver a la chica subida a un árbol en plena naturaleza. Y lo más destacable, además de que se ve un poco qué podría hacer su habilidad, es el armamento que lleva, que se le deja ver y se puede apreciar que lleva una pistola con mirilla. Actualmente solo sabemos de una pistola con mirilla en el juego, o por lo menos que a mí se me venga a la mente, que tenga una mirilla incorporada, que es la pistola de Ela y por supuesto de Sofía. Con lo cual ya sabemos qué armamento va a tener este personaje. Bueno, armamento ya sabemos que por lo menos la pistola de Ela y Sofía la va a tener esta defensora, así que muy interesante porque es una pistola bastante buena, es muy cómoda de usar, y desde luego que bueno, esto nos hace ver también que es posible que reciclen armas, ¿vale? Es posible que no, quién sabe, pero bueno, en principio la pistola sí que estaría reciclada. Ya sabéis que Ubisoft dijo hace tiempo que iban a, bueno, a reciclar armamento a partir de ahora, porque si no era una auténtica locura. Y bueno, eso de momento parece que lo mantienen. Aunque hace un par de días se filtró una imagen del posible año, bueno, de la season siguiente, con dos armas nuevas, ¿vale? Con una Tech 9 y una, bueno, la llamo Filipinos, una Bison, creo que se llama el arma, ¿vale? Que es esta que sale en el Call of Duty, que es como si tuviese un cartucho de Filipinos de cargador. Bueno, no sé si sabéis cuál es, pero bueno, da igual, se filtró y a lo mejor, oye, de cara a la próxima season, pues vemos esas dos armas. Luego, la chica, ¿vale? Que es de lo que estamos hablando primero. Como habéis visto, una chica de Sudáfrica que cuando está en el tráiler se ven como una especie de ondas que salen del árbol, con lo cual nos hace ver un poco que esa sería su habilidad. ¿Pero qué hacen esas ondas? Pueden ser detector de movimiento, puede ser detector de sonido, pueden ser ondas de aturdimiento, pueden ser ondas para detectar latidos como el pulse, pueden ser muchas cosas, la verdad. Ya sabéis que yo sí sé lo que son, por lo que os he dicho antes, pero bueno, yo os dejo ahí el abanico abierto para que penséis qué puede ser. Me lo ponéis en los comentarios para yo saber qué creéis que puede hacer esta defensora. Pero lo dicho, tiene unas ondas, como podemos ver. No sabemos si las ondas las tira con algún gadget como el de IQ que lleva en la mano. No sabemos si tira las ondas con un gadget que coloca en algún lugar, ¿no? Rollo, pues, yo qué sé, como un Wamai o algo del estilo. Así que no tenemos ni idea. Ya os digo, lo único que se deja ver es eso.
Y bueno, además de su uniforme, ¿no?, que llevará, que es bastante extraño, ¿no?, porque lleva esas hojas en los brazos que hemos podido ver. Lleva, bueno, lleva por otro lado esa ropa verde marrón, ¿no?, que la verdad es que va a venir guay porque ese tipo de camuflaje, la verdad es que funciona perfectamente dentro del juego. Hay otro detalle también importante, y es que si os fijáis, en cierto momento del tráiler, cuando están sonando las ondas esas que hace la chica, como que van en aumento, ¿no? No sabemos, igual puede ser algún tipo también de bomba lo que nos están representando, ¿no? Algo que si te acercas como que pita más, 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 o que con el tiempo pita más, 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 más y acaba explotando. Igual es un gadget agresivo, ¿no? Como por ejemplo el de Fuze, que mata, o el de Captain, que mata, ¿no? No es un gadget, pues, como el de Iku, que sirve de support. Puede que sí, no lo sabemos, pero bueno, esto es lo que nos muestran. Y ahora vamos a pasar con el chico, con Ace, con el chico noruego, con el Spider-Man este, porque vaya ropa me lleva, que como veis lleva ropa como... como de bombero, diría yo, ¿no? Porque es una ropa un poco extraña. Y es una ropa, pues, que si antes decíamos que la chica era muy... que tenía mucho camuflaje, pues el chico, como que es muy cantoso, ¿no? Porque lleva ropa como muy, muy vistosa, un rojo súper colorido, lleva esa máscara en la cara súper extraña, lleva un taladro en el pecho también, o sea, lleva cosas bastante raras. Y la verdad es que, bueno, por lo que estoy viendo aquí en el vídeo, Se le ve raro, la verdad, no es la típica ropa a la que estamos acostumbrados. Parece como Mousy, que también vino con un uniforme un poco extraño, ¿no? Pero bueno, ahí la tenemos con una linterna en la cabeza y como vemos está como descendiendo por un ascensor roto. Y bueno, llega como una especie de subsuelo y habla de que eso, de que nadie se va a quedar atrapado, ni nadie se va a morir por su culpa. Lo que nos hace ver que es un tío que se dedica al rescate. ¿Eso qué información nos puede dar? Si se dedica a cosas de rescate, además por la ropa que lleva y tal, pues parece eso, ¿no? Típicos personajes que te rescatan cuando te quedas atrapado en un coche o te quedas en un derrumbe y demás. Además, en la propia operación Steel Wave, ¿no?, en la imagen que se ve del este, se ve como todo derruido, lo cual nos hace también ver un poco que eso, ¿no?, que apunta a esas maneras, o eso parece, de que es alguien de rescate. También puede ser que sea, pues eso, algún cuerpo de operaciones médico, ¿no? Podría ser un médico que curase y que, bueno, se dedicase a ese tipo de funciones, ¿no?, dentro del juego. No se descartaba hace tiempo la posibilidad de meter a otro médico atacante en el equipo, porque metieron Finca, pero ya sabéis que no gustó mucho el resultado, y es posible que metiesen alguna especie de doc. Y este, la verdad es que también tiene mucha pinta. Luego, por otro lado, ¿qué habilidad nos muestran? De momento nos muestran al tío bajando en un rappel inverso súper rápido. Puede que su habilidad esté relacionada con el, bueno, el bajar rápidamente del rappel, podríamos decir, ¿no?, el descender a toda pastilla. O puede que esté más ligada a bueno, como podemos ver, entrar en sitios que sean difíciles de acceder, ¿no? Porque al final, si es un tío de equipo de rescate, esto que puede hacer. De todas formas, no muestran su habilidad como tal, porque la chica sí que es verdad que se ve el sonar y tal, pero el chico simplemente baja, entra por un agujero y se ve como rescata a una persona, que en este caso es una cuarta pared porque somos nosotros, pero no se termina de entender. Lleva una linterna, de todas formas, en la cabeza encendida. Podría funcionar su gadget de tal forma que tuviese una linterna que cegase, alguna especie de flashbang que llevase en la cabeza. O no se sabe muy bien qué, la verdad es que es el personaje que deja más abierto, podemos decir, el, ¿no?, la idea de qué puede hacer. Así que nada, dejad en... Bueno, tampoco se ve el... que no lo he mencionado, tampoco se ve el armamento del chico. No se muestra nada, a no ser que vaya con el taladro, pero me extrañaría bastante. Y nada, dejad en vosotros en los comentarios lo que pensáis que puede hacer el chico, lo que pensáis que puede hacer la chica. Y bueno, yo iré dando por ahí likes y corazones a las ideas que más me gusten, desde luego. Así que ahí lo tenemos, la verdad es que una auténtica pasada el tráiler. Y recordad que el día 18 tendremos todos los vídeos en el canal, os traeré todo lo que hacen, todo lo que no hacen, os traeré el mapa nuevo de casa, que también lo he jugado, en fin, ya sabéis todo. Así que estad en línea, chicos, y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.